y chicas, bienvenidos a mi canal. Y antes de que me pongáis en los comentarios: ¡oh, te has pelado! Sí, me he pelado. Ya tocaba, chavales. Bueno, MXGP Pro, chavales, os traigo hoy. Ya sé que no es MotoGP, ya sé que el vídeo a lo mejor tendrá menos visitas y que puede que tenga menos likes, pero quiero llegar a un acuerdo con vosotros. Si este vídeo supera los 200 likes, no son muchos, siempre pido 500, 300, a veces 700 y lo cumplís, 200 likes, y este que está aquí os trae MXGP Pro el día 29, su fecha de lanzamiento, incluso puede que un poco antes, al canal. Os lo traigo, chavales, lo prometo. Así que, dicho esto, ya sabéis lo que tenéis que hacer: like, gas a fondo, a por los 200 likes, suscríbete, activa la campanita, pásate por todas mis redes sociales. Y sin más dilación, vámonos a ver este juego en acción. Bueno, chicos, mientras que veis este pedazo de gameplay nuevo, Milestone crea el título más exigente a nivel técnico de la saga. La adrenalina de las carreras, la tensión ante la posibilidad de salirte en cada curva, Milestone lleva pisando tierra y manchándose los codos, y se nota, MXGP Pro es la evolución lógica a tres entregas que buscaban el realismo a través de las mecánicas, pero que siempre se han quedado rozando el objetivo. Con este título, el estudio italiano deja atrás todas las posibilidades consideradas y fragua lo que apunta a ser un título complejo, cuya dominación solo estará a la altura de los pilotos más apasionados y expertos, y eso pinta bien. La llegada de Unreal Engine 4 el pasado año supuso un gran salto tanto en aspecto gráfico como en las físicas cruciales en esta franquicia, y ese perfeccionamiento ahora cobra una nueva dimensión, con más modos de juego, más opciones y una sensación de conjunto más armoniosa que en el pasado. Milestone ha sabido escuchar a los fans, creando un título especialmente cuidado para todos los apasionados del motocross, que lleva a cabo un acercamiento hacia la mecánica más interesante. Esto ayuda a que cada modo de juego tenga una profundidad asombrosa y que la diversión no solo se reduzca a las propias carreras. Todo desde la primera tuerca hasta la línea de meta es el viaje que ofrece MXGP Pro. Ahora bien, ¿qué ha cambiado respecto a las últimas entregas? Pues bueno, hace una semana pudimos disfrutar de más de 2 horas de esta nueva entrega gracias a Milestone, y sacamos varias conclusiones y sensaciones interesantes. MXGP Pro no parte de cero, sino que utiliza el mismo molde de MXGP3 y lo mejora, afinando aquellos aspectos que estaban poco pulidos. Es un juego con un nuevo alma, explican desde el estudio. Nosotros pudimos testear 5 modos de juego: Grand Prix, Time Attack, Contrarreloj, el propio tutorial casi imprescindible y el modo entrenamiento. Cuando decimos que es importante seguir todas las indicaciones de enseñanza, lo hacemos respondiendo a una dificultad que te hará sudar la gota gorda. Comenzamos creando nuestro propio piloto, desde el nombre pasando hasta por el más mínimo rasgo físico y llegando a la propia moto. En esta entrega se hace especial énfasis en la construcción mecánica de nuestro vehículo. La cantidad de opciones que ofrece en cuanto a aspectos de rendimientos técnicos y configuraciones es realmente asombrosa, cosa que en otros títulos resultaría determinante a la hora de ganar carreras y que aquí cobra una nueva dimensión. No es que tu moto corra a menos velocidad, sino ajustar bien los parámetros, sino que te será directamente imposible tomar la primera curva, todo se siente bien engrasado y lo que haces en el taller tiene su repercusión directa, lo que sucede sobre el barro. Incluso los propios circuitos te obligarán a seleccionar unos parámetros sobre u otros. Pues eso pinta genial, chavales. Nos encontramos con 21 pistas, divididas entre motocross y supercross. Un repertorio de 28 pilotos distintos, incluido el que tú mismo te personalices. Siguiendo la línea de la saga, podemos correr una única sesión, participar también en la clasificatoria o bien todo el fin de semana completo. Además, en cada carrera disponemos la opción de modificar el clima, crucial a la hora de configurar nuestra moto, acortar o alargar la duración según la cantidad de vueltas, o hacer las físicas más o menos realistas, entre otras muchas opciones. Este esfuerzo por la personalización de cada partida se ve reflejado en los modos de juego, pero encuentra su base y principal punto de interés este año en el taller. No hay un espacio determinado para ajustar nuestra moto, sino que podemos hacerlo casi antes de cualquier carrera. De hecho, será lo primero que tengamos que aprender si queremos poder tener
algo que hacer sobre el barro. A diferencia de otros títulos, MX GP Pro nos permite modificar parte por parte de la motocicleta para lograr un rendimiento determinado con distintas combinaciones. Una respuesta de frenado demasiado exigente quizá nos reste potencia en la rueda trasera, o una suspensión demasiado blanda puede hacernos sufrir demasiado en las caídas. Todo está enfocado hacia un perfeccionamiento mecánico del vehículo, que para los no conocedores del mundillo podría antojarse algo complejo. Milestone se ha enfocado en los jugadores que realmente sí entienden cómo funciona una moto y quieren convertirse en los dueños de su propio vehículo. Para los demás toca sufrir a base de prueba y error y echar muchas horas en la verdadera estrella de este año, el modo entrenamiento. Nos suelta en la pista natural de 1 km², inspirada en el apabullante Esino del Ario, abrazado por las montañas Grigna y el lago Como. Ahí es donde podremos probar nuestras configuraciones para saber si responden a nuestras necesidades. La combinación de ajustar y la práctica es algo fundamental, ya que la inteligencia artificial no perdona y te dejará tirado al más mínimo error. Manejar conceptos como el control de aire, de frenado o el rendimiento en curvas nos dará esa ventaja necesaria en las carreras. Si bien es cierto que la habilidad con el mando en las manos sigue siendo importante, igual de clave es ahora la parte mecánica. En este gran área además contamos con 2 pistas, una de supercross y otra de motocross, donde podemos testear sobre un circuito real todo lo aprendido. En conclusión, chavales, estamos ante el título más exigente de toda la saga, pero también el más realista. MX GP Pro es un acercamiento brillante hacia la simulación, y en ese sentido el jugador apasionado por el mundo de las motos sabrá apreciar los miles de detalles que Milestone ha depositado en esta entrega. El nuevo sistema de configuración de vehículos, las físicas realistas y las sensaciones con cada salto y frenada sobre la pista son elementos suficientemente interesantes como para tener a este juego en consideración el próximo 29 de junio. Los más jugadores más valientes de PlayStation 4, Xbox One y PC podrán sentir en sus propias carnes lo que es sentir cada victoria, pero también cada caída. Milestone ha firmado una alianza exclusiva con los pilotos Tim Gasser, Tony Cairoli y Gauthier Pauling, pilotos que han compartido sus experiencias a bordo de las motos para recrearlas en el videojuego. Barro y motos, suelos blandos y duros, con todo tipo de climatología, llegará el 29 de junio a nuestras consolas y PC, chavales. Esto, chicos, es lo que realmente estábamos esperando, que Milestone se involucrara con los pilotos y los pilotos dieran sus sensaciones y hicieran un juego más profesional y menos arcade, porque hasta ahora los juegos de motocross, sinceramente, jugué a MX GP3, era muy divertido, era muy fácil, pero era realmente arcade, aparte de tener algunos bugs. Pero este MX GP Pro promete muchísimo, unas nuevas físicas que pueden ser brutales. Estoy deseando de que salgas por el simplemente hecho de poder tocar mi moto y ver cómo la moto cambia en la pista y pelearme con el setup y tener que probar, testear. Eso es brutal, eso es lo que realmente necesitábamos, tanto los juegos de Rai como los juegos de MotoGP. Y por fin parece ser que en MX GP Pro han sembrado la primera gota que puede llenar el vaso de la saga. Y puede ser que en el próximo Rai 3 esto también sea así, con experiencias de gente pilotando, con experiencias de gente que haya cogido moto y que se involucren en el videojuego. Y ojalá MotoGP 19 nos saquen un MotoGP más profesional, no tan arcade. E incluso todavía tengo la esperanza que este MotoGP 18, que sale ya mismo, la semana que viene lo tendréis en mi canal, también tenga ese modo profesional o el modo pro, en el que se note muchísimo a la hora de tocar la moto, a la hora de pilotarla, y se sienta más realista y no tan arcade como hasta ahora. La verdad es que nos ha sorprendido a los de Milestone con MX GP Pro, pinta muy bien, y estoy deseando traerlo al canal, chavales. Vosotros, si llegáis a 200 likes a fondo en este vídeo, prometo traer el juego al canal íntegro. Vais a ver
todas sus pistas, todos sus pilotos, modo carrera, modo entrenamiento, mis configuraciones. Lo vais a ver todo sobre el juego, chavales, lo vamos a disfrutar. Y lo más importante, también estaré jugando con vosotros carreras online a este MXGP Pro, que pinta demasiado bien, la verdad. Estoy deseando probarlo. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, como siempre, un fuerte like, gas a fondo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Si no nos vemos, nos imaginamos. Adiós, chao, chao. Suscríbete, activa la campanita, pásate por mis redes sociales y hasta luego.